también lo que estamos entendiendo aquí es, estamos aumentando la capacidad de la gente de interactuar, aprender y crecer de una forma natural, pero aprovechando la tecnología. No es enajenándola, no es limitando la interacción humana, ¿no? Es, sé que los que están aquí todos somos millennials, ¿cierto? Yo soy más milenario que millennial, ¿cierto? Yo también. Exacto. Pero lo importante aquí es, de pronto uno ve gente reunida y la verdad es que es una conversación por un medio de digital. Están sentados en el mismo lugar, pero no están disfrutando la conversación. Están con otras personas, no con quienes están. Entonces, yo creo que el tema de una realidad aumentada, la realidad mixta que tenemos, es una tecnología que no abstrae a la persona, sino que la habilita, aumenta sus capacidades. Y hay que entender que si uno ve que yo tengo la capacidad de, en el mundo físico, agregar el mundo lógico y de los datos, y tengo inteligencia artificial o tengo analítica avanzada, imprimiendo esa información en lo que yo estoy viendo, es espectacular. ¿Por qué es importante que la educación evolucione en Colombia y en el mundo? Mire, siempre se ha dicho que educar es formar y transformar, es dar libertad. Y nada más que es mucho más importante para dar libertad es aprovechar también todos los instrumentos que se tengan para eso. Yo estudié educación, yo hice también la licenciatura en educación y ciencias religiosas, pues soy educador. Y cuando yo estudiaba educación, en las partes de pedagogía nos decía, cuando usted esté frente a un grupo, use todos los instrumentos del medio para que elabore su pedagogía. Eso nos lo decía en ese momento, entonces uno usaba un papel, un tablero, una tabla, una tiza, cualquier cosa, lo que tuviera al alcance para poder desarrollar, digamos, innovaciones en ese momento para dar una clase. Hoy eso lo podemos aplicar igual. Aprovechemos lo que el medio, la tecnología, los desarrollos tecnológicos nos están presentando y démosle entonces también una nueva oportunidad. Por ejemplo, nos ha pasado con el smartphone y ustedes tienen desarrollo en eso extraordinarios. Entonces, ¿cómo un profesor tiene la habilidad de poner a sus estudiantes que en lugar de estar viendo una película de Netflix ahí mientras él está hablando, los ponga a interactuar con su smartphone y buscando o haciendo pruebas o creando otros desarrollos de inteligencia? Y eso es lo que hemos hecho, aprovechar en este caso particular estos lentes, como les decía ahora, que son inicialmente para unos juegos, pero la universidad, y en esto hay que ver una cosa, no solamente han participado docentes, sino también estudiantes y personas pues, que tienen que ver con desarrollos informáticos, con diseñadores gráficos, aquellos que son de ingeniería, de diseño en entretenimiento digital, que es una carrera que tenemos nosotros en la universidad, las ciencias de la salud, porque eso está muy aplicado al área de ciencias de la salud, y se ha llegado a todo este proyecto. Entonces, hoy, en Colombia o en cualquier parte del mundo, hoy no es, digamos, una cosa que se salga de los cabellos poder hacer una educación con base en las nuevas tecnologías. Hoy eso es un reto y las universidades, que también tenemos muchos docentes, a ustedes tocaron, muy excelentes, muy exitosos, pero que no se atreven a dar este paso. No se atreven a dar este paso. Y eso es muy importante, también ir mirando cómo abrimos nuestra mente y vemos que lógicamente es posible hacerlo, es posible hacerlo. Bueno, entonces, él no pierde la realidad del espacio. Esta es una gran ventaja de estos lentes porque conocemos otros que te cierran todo el espacio, que sí aplican para realidad aumentada o mixta, pero te sacan de este espacio. Los lentes de realidad mixta pueden coger, los que son cerrados, pues mapean todo el espacio y permiten que tú estés dentro del espacio y lo veas. Pero estos, al ser abiertos, permiten incluso un movimiento más natural. Esa es otra de las características que nos interesó muchísimo. Ahora sí. Ahora sí. No.
Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, en ese caso, tú estás de profesor. Entonces, el profesor puede dar su clase mostrando paso a paso, explicando. Este es el ojo en general, pero hay una aplicación que César nos va a abrir que ha sido la más exitosa, donde se ve el ojo cómo está dividido en sus capas. César, creo que puede ir explicando. ¿Tú tienes micrófono ahí? Ya, aquí te lo pago. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? En este caso, Marco está conectado como estudiante, yo como profesor. Él estará viendo lo mismo que yo esté viendo desde su ángulo, ¿cierto? Desde su ángulo de visión. Entonces, en este momento estamos en una capa que tiene un corte que se llama corte sagital. Entonces, él como estudiante estará viendo el corte sagital también. Sí, lo estamos viendo ahí en pantalla. Pero además, él se está moviendo alrededor del ojo, o sea, nosotros no estamos viendo lo que está viendo Marco, pero él puede acercarse, meterse por debajo, por encima, tener una interacción muy cercana con el objeto de estudio. Entonces, como ven, tenemos unas opciones de menú donde tenemos 5 capas del ojo. Cada una de esas 5 capas tiene varias opciones y abajo les voy a mostrar unas opciones de manipulación donde tanto el estudiante como el docente pueden manipular el ojo. Esta es la parte más compleja que desarrollamos del ojo, ahí Marco la va a ver. De hecho veo que tiene positivo y negativo colgando, profesor. Si ustedes ven ahí, separamos el ojo por capas. Esto bajo ningún otro elemento didáctico se puede lograr, porque entendamos que el ojo es un órgano muy sensible, muy delicado, entonces tiene fibras y tendones y capas muy delgadas, que solo a través de esta tecnología los estudiantes lo pudieron ver. Ellos lo veían en libros, lo estudiaban, lo veían en modelos de plástico, lo veían en el corte cadavérico que hacen los preparados cadavéricos en el laboratorio. Pero incluso cuando le pusimos los lentes a la estudiante que vimos en el video, nos decían, no, es que uno con un bisturizazo ya daña el ojo. Sí, así, ¿sí? Es muy, ya daña el ojo. Y volver a conseguir un ojo para volver a hacer el ejercicio era muy difícil. ¿Dónde me voy a conseguir en ese momento otro ojo? Entonces, miren, este tipo de corte, que donde vemos incluso las zonas vasculares, donde están las venas, donde vemos el fondo de ojo, donde podemos ver la retina, donde podemos ver el iris, esto bajo otro elemento didáctico no sería posible. Incluso, también tenemos modelado la retina. Cuando se lo presentamos al oftalmólogo, el señor rector, él nos decía, yo estudié 3 años imaginándome esto. O sea, yo no nunca lo vi. Yo estudié y yo soy doctor, soy oftalmólogo y además soy retinólogo. O sea, estudié 10 años el ojo y nunca vi esto. Siempre todo quedaba mucho a la imaginación. Y a través de este desarrollo, pues eso de la imaginación se disminuye mucho, porque ahí estamos viendo todas las capas, incluso aquí hay un elemento muy importante en la retina. No sé, voy a tratar de fijarme bien la mirada, no sé si ven que en el fondo hay un puntico blanco. Ese puntico blanco es un poco como expuesto, no es del todo plano. No sé si lo alcanzan a ver. Ok, mirar. Tiene un volumen. Tiene un volumen. ¿Ven que tiene como un volumen? Sí. Eso solo se ve en esta tecnología. Y solo el retinólogo lo pudo ver cuando se puso estos lentes. No lo podía ver de otra manera. Todo lo que yo estoy haciendo, Marco lo está viendo. Sí, este fue el desarrollo del doctor. Y es muy importante la reflexión que se hace. Las universidades tienen el conocimiento, las empresas tienen las necesidades. Entonces hay que juntar las necesidades con el conocimiento.